Lamentablemente la universidad se ha prestado para este gran concierto del capitalismo, este gran concierto de la demagogia, este gran concierto de la manipulación. Y además es una gran irresponsabilidad por parte de la universidad. Incluso sería, eso es digno de investigación, que teniendo, según ellos, un espacio bajo su mando, bajo su responsabilidad, lo coloquen por muchísimos años para los ilícitos cambiarios, para comprar mercancía y prendas robadas, presuntamente, porque se han dado muchos, para que estafen a los ciudadanos, donde ellos entregan 100 dólares y le devuelven unos dólares falsos, donde les rompen las prendas a las personas, y sencillamente que una universidad que se supone debe estar al servicio del pueblo, para la academia, para el aprendizaje, para profundizar en todos los elementos desde el punto de vista filosófico, se preste para esta manipulación, no tiene ni siquiera el más mínimo espacio para opinar, porque opinando sencillamente lo que hacen es enturbiar más su posición dentro de este espacio. Yo creo que es fundamental y por fin, y eso tú le preguntas a cualquier ciudadano, se sienten felices de que transiten por la calle, por el centro de Caracas, ustedes como periodistas lo saben, y no tengan que escuchar la desagradable música, esa constante música de compro oro, compro euro, compro prendita, compro cualquier cosa, y que todo eso se esconde, tras de eso se esconde una gran mafia, una gran manipulación, y que nadie en el centro de Caracas puede salir con una cadenita, por muy finita que sea, porque le quitan el cuello, es decir, eso, quien le coloque coto a eso, definitivamente tiene pues el apoyo y el respaldo de toda la ciudadanía. Esa es la realidad. Ellos pueden decir, pueden manipular, pueden hablar en nombre de los ciudadanos que son empleados de esas tiendas, de esos comercios, pero la realidad, compatriotas, no la podrán ocultar. La realidad es la que día a día los caraqueños vivimos. La realidad es esa, que nosotros creemos pertinente por muchos años observando esa gran mafia del oro, mafia de los dólares, mafia de los euros, y que nadie hubiera podido pues colocarle coto. El presidente, comandante Hugo Chávez Frías, lo ha hecho. El alcalde del municipio bolivariano Libertador, Jorge Rodríguez, también lo ha hecho de forma decidida, de forma contundente, y nosotros acompañamos esa posición, no solo desde el punto de vista del Partido Socialista Unido de Venezuela dentro de su dirigencia.